Muy bienvenidos a Handworthy. La propuesta de hoy es aprender a trabajar este precioso poncho de verano, realmente hermoso, con puntos sencillos para que lo puedan realizar cualquiera que está comenzando y dando sus primeros pasos en crochet. Realmente es muy fácil de hacerlo y de seguir el paso a paso. En el tutorial este les voy a compartir la talla pequeña, la talla small, para trabajar. Pero quiero invitarlas a conocer nuestra academia online de crochet en handworthy.com. Encuentran el enlace acá debajo en la descripción de este mismo tutorial, donde van a poder adquirir el curso para que ustedes lo puedan trabajar en todas las tallas que quieran. El curso se trata de un curso online que está lleno de lecciones con tutoriales paso a paso para ir trabajando en cada talla, y también van a encontrar, una vez adquirido el curso, van a encontrar allí un enlace para descargar el patrón. Lo van a poder descargar las veces que quieran. El patrón contiene el gráfico escrito con todos los símbolos, cuadros, con las distintas tallas y medidas y, por supuesto, el paso a paso, las instrucciones escritas también. Así que las invito ahora a acompañarme con el tutorial de hoy y después, por supuesto, a visitarme en handworthy.com. Los materiales que vamos a utilizar para trabajar este poncho en talla pequeña, yo trabajé con 340 gramos de hilo de algodón. Es un hilo que tiene 2 milímetros de grosor. Está recomendado para trabajar con ganchillo de 4 a 4,5, y en este tutorial vamos a trabajar con un ganchillo de 4 milímetros. ¿Sí? Necesitarán marcadores de puntos, aguja para coser y tije. Vamos a comenzar a trabajar. Entonces hacemos un nudo deslizado y vamos a tejer un total de 222 cadenas. Una vez que trabajamos las 222 cadenas, vamos a comenzar a trabajar la hilera. Y entonces vamos a llegarnos hasta la cadenita número 2, contando de la aguja hacia atrás, y hago un medio punto. Luego trabajo 3 cadenas. Vamos a dejar 3 puntos libres en la base. Voy a la que sigue y hago un medio punto. Luego 3 cadenas. Dejamos 3 cadenas libres en la base y en la que sigue un medio punto. Y de esta forma voy a continuar hasta completar toda la hilera. 3 cadenas, dejo 3 cadenitas libres en la base, en la que sigue un medio punto. Continúo hasta completar la hilera. Bien, cuando completamos la hilera, vamos a tener de estos dibujitos así de 3 cadenitas, ¿eh? Cada uno de estos son un dibujito. Entonces, para esta talla pequeña vamos a tener 55 dibujos como estos. Vamos a girar la labor y vamos a trabajar la siguiente hilera. Hacemos una cadena, vuelvo al medio punto que tengo en la base, tomo ahí las dos hebras y hago un medio punto. Vuelvo a tejer 3 cadenas. Y vuelvo a tejer sobre el medio punto que tengo en la base, ahí un medio punto. 3 cadenas. Y vuelvo a tejer sobre la base el medio punto, repito, un medio punto. Vamos a continuar de esta forma hasta completar toda la hilera.
Vamos al último medio punto en la base, ¿sí? Ahí son estas dos hebras de base y trabajo el medio punto. De esta forma estamos completando toda la hilera. Bien, una vez que trabajamos toda la hilera, simplemente se trata de repetir esta misma hilera que acabamos de hacer. Girar la labor y volver a trabajar una cadena para tomar altura sobre el medio punto de base, hacer un medio punto, tres cadenas y un medio punto sobre el medio punto en la base. Bien, de esto se trata esta parte de nuestro poncho. Lo que tenemos que hacer ahora es continuar repitiendo estas mismas hileras, esta hilera que hicimos antes y la que acabo de comenzar. Vamos a repetir hasta tener en total 36 hileras, contando desde la primera, la que hicimos las cadenas de base. Vamos a contar 1, 2, 3, 4. Así hasta tener 36 hileras. Bien, hasta acá tejí entonces 36 hileras. Dijimos que vamos a contar siempre desde la primera hilera de cadenas que hicimos para la base y vamos contando de esta forma hasta tener 36. Cuando tenemos las 36 hileras, vamos a trabajar la siguiente vuelta, que es ahí donde hemos finalizado, vamos a tejer tres cadenas que van a representar un punto alto. Colocamos ahí un marcador de puntos. Eso nos servirá de guía para saber que en esa cadenita vamos a finalizar la próxima vuelta cuando estamos regresando. Y ahora vamos a trabajar en esta vuelta tres cadenas para hacer espacio. Vamos a ir sobre el medio punto que tengo en la base y hacemos un punto alto. Tres cadenas. Voy a la base y hago un punto alto. De esta forma voy a continuar hasta completar toda la hilera. Una vez que completamos toda esta hilera, vamos a girar el trabajo y vamos a realizar la siguiente hilera. Entonces, vamos a tejer para comenzar esta hilera tres cadenas que representan un punto alto. Sobre esa cadenita número 3 voy a colocar un marcador de puntos, ¿sí? Para reconocer que ahí vamos a finalizar la próxima vuelta. Luego trabajo dos cadenas. Vamos a buscar en la base, donde están las tres cadenas libres, vamos a buscar la cadenita del centro, ahí. Vamos, ahí, vamos a tomar bien y hacemos un medio punto. Luego trabajo dos cadenas y voy a ir al punto alto que tengo en la base a continuación y hago un punto alto. Dos cadenas, buscamos la cadenita del centro que tengo en la base y hago un medio punto. Dos cadenas. Y sobre el punto alto hago un punto alto. Y de esta forma continúo hasta completar toda la hilera. Bien. Una vez que completamos toda la hilera, vamos a girar la labor y vamos a pasar a la siguiente vuelta. Realizamos entonces en esta vuelta para iniciar tres cadenas que representan un punto alto. Sobre esa cadenita número 3 colocamos un marcador. Luego trabajo tres cadenas. 2 y 3. Buscamos en la base el punto alto, ¿sí? Dejo todo el dibujo libre, voy al punto alto y trabajo ahí un punto alto. Repito, 3 cadenas. Dejo todo este dibujo libre, voy al punto alto de base y trabajo un punto alto. Repito una vez más. 3 cadenas. Dejamos todo el dibujo y sobre el punto alto hago un punto alto. De esta forma continúo hasta completar toda la hilera. Bien, una vez que completamos toda esta hilera también, lo que hacemos es girar el trabajo y vamos a repetir estas hileras. Vamos a ver. Vamos a repetir la hilera 2, que es la de las dos cadenitas, medio punto, dos cadenas, punto alto. Esta hilera número 2 y número 3, ¿sí?
y la vamos a repetir entonces estas dos hileras hasta tener tres veces más, quiero decir, ¿sí? Así, estas dos hileras, una, dos y tres. Eso es lo que vamos a repetir, estas dos hileras que trabajamos. Una vez trabajado todo este primer rectángulo, vamos ahora a pasar a trabajar la segunda parte, que sería otro rectángulo igual a este. Para comenzar entonces, el segundo rectángulo lo vamos a hacer integrado a esta pieza. Debemos posicionar esta pieza del lado derecho mirando hacia nosotras. Nos damos cuenta porque estas cadenitas de la primera hilera que tenemos ahí, que fueron las que trabajamos en la base, en este momento están del derecho, ese sería el revés. Entonces, posicionamos esta pieza tejida del lado derecho. Vamos a dejar en los dos extremos la misma cantidad de columnas. Acá, 17 columnas y sobre un medio punto, cuando cuento 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Finalizo la número 17 y en ese medio punto coloco el marcador. Al otro extremo repito lo mismo, dejo 17 columnas. Entonces, en el centro, que será la parte del escote, que luego esto va a estar plegado, me quedan 21 columnas. Entonces, para comenzar a trabajar el segundo rectángulo, nos vamos a posicionar ahí donde está el marcador de puntos. Me posiciono, voy a hacer una cadenita. Vamos a trabajarla con las dos hebras juntas para que quede más firme. Hago una cadenita, dejamos la hebra más corta para coser. Voy a tejer ahora 83 cadenas. Hasta acá tejimos las cadenas indicadas. Vamos a ir entonces donde tenemos el siguiente marcador. Trabajo una cadenita, ahí de esa forma, y vamos a cortar la hebra y a coser. ¿Sí? Vamos a coser esas hebras que tenemos ahora en cada extremo. Entonces, también podemos retirar los marcadores porque ya no son necesarios para coser la hebra. Vamos a reforzar sobre la parte de atrás. Nos vamos a ir perdiendo sobre la parte donde tenemos los medios puntos, ¿sí? No sobre las cadenitas así, sino sobre los medios puntos. Hemos preparado entonces la parte del escote, acá el centro donde trabajamos estas cadenitas. Ahora vamos a comenzar a trabajar la hilera a partir de acá, ¿sí? Desde una orilla hacia la otra. Lo que vamos a hacer es tejer y repetir exactamente todo esto que trabajamos de este lado. Ese rectángulo mismo lo vamos a repetir sobre este otro lado. Me posiciono ahí en la orilla, en el extremo. Vamos a traer la hebra. Hacemos una cadenita para sujetar. Vuelvo al mismo punto en la base y trabajo un medio punto. Luego tejemos tres cadenas. Dejamos las tres cadenas libres de base y voy a ir donde está el medio punto y hago un medio punto. Tres cadenas. Vuelvo a dejar tres cadenas libres en la base. Voy al medio punto y hago un medio punto. Y de esta forma voy a continuar tejiendo hasta llegar donde tenemos acá las cadenitas y vamos a ir trabajando esa parte. Estamos acercándonos a las cadenas que tenemos para el escote, acá. Y voy a venir acá a la base a repetir ahí un medio punto, ¿bien? Voy a tejer una, dos, tres cadenas, vamos a dejar libres. 1, 2, 3 cadenas, en la número 4 voy a trabajar un medio punto. 3 cadenas, dejamos libres en la base, 1, 2, 3, en la número 4 trabajo un medio punto. Y de esta forma también vamos a continuar tejiendo toda esta parte para luego continuar hasta completar toda la hilera. Tejemos finalizando la hilera, hacemos tres cadenitas y voy a la base, ¿sí? De la base del poncho
y trabajo ahí un medio punto. Luego tres cadenas y continúo hasta completar la hilera. Sobre esa cadena hago un medio punto. Tres cadenas, vamos ahí y hacemos un medio punto. Tres cadenas y hacemos medio punto. Continúo de esta forma hasta completar toda la hilera. Completando la hilera, hacemos las últimas tres cadenitas, dejamos una, dos, tres, ahí en la orilla, en la última cadena, hago un medio punto. Giramos el trabajo y lo que hacemos ahora es continuar repitiendo exactamente todo este rectángulo, ¿sí? Todo lo que hemos trabajado hacia este lado lo vamos ahora a repetir trabajando hacia el otro lado. Bien. Trabajamos ya nuestro poncho completo. Acá tenemos la abertura para el cuello, el escote, ¿sí? Dos rectángulos que son exactamente iguales y que están integrados uno con otro. Bien, realmente precioso, precioso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Así como hemos finalizado, lo que vamos a hacer es plegar para luego solamente unir los bordes. ¿Sí? Quiero decir los laterales de este poncho. Entonces tenemos que plegarlo de esta forma, exactamente en partes iguales. Y lo que hacemos ahora es trabajar una pequeña unión sobre cada lateral. ¿Bien? Vamos a contar a partir de del borde inferior de nuestro poncho, vamos a contar de esta forma tomando ambas partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Colocamos un marcador y ahora comenzamos a unir desde este borde hasta donde está el marcador de puntos. Y comenzamos a unir. Vamos a tomar primero este lateral. Y cuento 1, 2, 3 cadenas. Al otro lado tengo el punto con el que estaba finalizando. Finalizando esta otra parte del lateral. Y voy a tomar ahí esa hebra y hago un medio punto. Luego trabajo 3 cadenas. Voy a tomar este punto alto de esta parte del poncho y la otra parte que tengo ahí detrás. Tomo el punto alto. Y hago un medio punto. Una, dos, tres cadenas. Tomo el punto alto de ambas partes y hago un medio punto. Tres cadenas. Tomamos el punto alto de ambas partes y hacemos un medio punto. Y de esta forma vamos a continuar hasta llegar al marcador de punto. Y llegamos a donde está el marcador de puntos. Ahí finalizamos la costura del lateral del poncho. ¿Sí? Trabajo un medio punto. Vamos a retirar el marcador. Cortamos la hebra y pasamos a trabajar un remate. Vamos a repetir. Lo mismo que trabajamos de este lado, lo vamos a trabajar sobre el otro lateral. Y así es como trabajamos este precioso poncho en el día de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Vieron qué sencillo, qué fácil que es de realizar? Y lo bonito que queda puesto, realmente precioso, precioso. Recuerden que esta es una talla pequeña, es una talla S. Voy a compartirles las medidas finales. Vamos a observar el ancho del poncho. Estamos hablando en pulgadas de 24 pulgadas y media. En centímetros estamos hablando de 62 centímetros. El alto, en este caso,
Estamos hablando de 52 centímetros de alto y en pulgadas 20 pulgadas. Es una talla pequeña, pero se usa holgado, por supuesto, es un poncho. Espero que les haya gustado esta propuesta en el día de hoy. Recuerden que en la cajita de información de acá de este mismo tutorial encuentran el enlace del curso online y los patrones para que puedan realizarlo en todas las tallas. Es realmente muy bonito, es sencillo, así que puede ser un proyecto para una principiante de crochet. Las espero también allá en handwordy.com. Gracias como siempre por acompañarme y nos vemos también acá muy pronto con muchas más ideas de crochet.